Contacto con la periodista Mabel Saucedo desde Ciudad San Cristóbal, quien nos da a conocer entonces desde el municipio de San Cristóbal la situación que se vive en cuanto a los desastres y esta emergencia que el país está enfrentando. Adelante, Mabel, buenas noches. Vamos a conocer entonces el panorama que se está viviendo en el municipio de San Cristóbal, que recordemos también están enfrentando situaciones complicadas. Adelante, buenas noches. Estamos a 28 kilómetros de la aldea en donde sucedió esta tragedia. En este caso es importante destacar que según las autoridades municipales se pueden hablar de 100 personas fallecidas preliminarmente. En este caso son las personas que se encuentran desaparecidas y también no se conoce hasta el momento cuántas personas podrían estar heridas. De tal manera también es importante destacar que son alrededor de 400 familias las que residen en dicha aldea y que de estas 75 viviendas quedaron soterradas. Es información preliminar, ya que no se ha logrado llegar por ningún lugar, ya que se encuentra bloqueado este punto, tanto por el ingreso de Alta Verapaz como el ingreso también de Quiché. En este caso también es preciso detallar que en horas de la madrugada se prevé que el ejército de Guatemala y rescatistas emprendan el viaje de nuevo, ya que hoy lo intentaron, pero no lograron llegar hacia este lugar. De tal manera, se espera que en horas de la madrugada salgan y con ello puedan llevar la ayuda humanitaria y tener también los primeros auxilios para aquellas personas que podrían estar heridas y regenerarle también algún tipo de alimento y también de vestuario hacia cada una de estas personas. Es la información que se tiene. También se está coordinando ayuda por vía aérea, si el clima lo permite, para poder llegar hacia este punto. Es la información que tenemos actualizada desde San Cristóbal, Verapaz. En cámara Aguilar Martínez, retornamos con ustedes. Gracias, Mabel, por este reporte. Por favor, con mucha precaución. Una situación muy difícil que se está viviendo en San Cristóbal ante esta emergencia registrada, varias personas desaparecidas aún, Julio. El trabajo de búsqueda y rescate continúa por parte de la CONRED, del Ejército de Guatemala y distintas entidades que se han sumado para esta operación. Solo acá se estima un promedio de 100 víctimas, probablemente mortales por ese alud que se dio ahí. Y entonces escuchamos el reporte de Mabel, donde nos dice que las personas, en este caso como rescatistas y Ejército de Guatemala, no han podido llegar al lugar. Y volvemos a hacernos la pregunta, ¿y por qué año con año? Porque esto pasa siempre, un desastre natural. Esperamos a que esto suceda. Veamos más datos, por favor, allí en pantalla. Guatemala es un país que cada vez es más susceptible y así va a seguir siendo, Sandy, a este tipo de desastres naturales. El tema de la prevención debería convertirse en una cultura y en una prioridad de Estado. Debería existir un fondo, como tú lo manejaste, un fondo permanente para la actuación en este tipo de emergencias, de manera que de forma inmediata el Estado pueda responder con las necesidades más urgentes, como lo son agua, alimento, medicinas y el traslado de los equipos y cuerpos de socorro necesarios. También es necesario que las municipalidades no aprueben ningún tipo de construcciones, por ejemplo, en lugares de alto riesgo como lo son las faldas de los volcanes, laderas, orillas, de ríos, porque estamos viendo que dices, bueno, no, el río aquí nunca crece, pero nunca hay que dejar de prever que aunque el río en ese momento sea pequeño, pasa una situación de estas y ese río se convierte de tu amigo en el peor de los enemigos. Se desbordan completamente. Una vez más, la naturaleza nos demuestra lo vulnerables que somos ante el impacto que puede ocasionar. Una vez más, vemos lo necesario que se convierte en tener un fondo de emergencia de forma permanente. Y una vez más, se solicita que se trate este tema con seriedad en los organismos correspondientes, Julio, porque la población lo necesita. Vemos cuántos damnificados hay. Así es, Sandy. Ahí lo tiene usted. Y recalcamos en esto para terminar el tema. Guatemala debe, por prioridad, convertirse en algún momento en un país que sea preventivo y no reactivo.
Si no, los desastres naturales nos llevarán la delantera y las muertes de los guatemaltecos serán siempre cada vez mayores. Vamos a la pausa comercial, ¿te parece? Así es, cuando regresemos hablaremos acerca de qué ha pasado con el caso de la muerte de un juez en Petén. Bueno, pues te digo algo, sin detenido, porque el detenido ya está libre. Ya vamos a explicar por qué. Después de la pausa, el análisis, acompáñanos. Señoras, señores, no cambien, nosotros somos A la Medida.